buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es. Para una servidora de Edith Febles siempre es un honor estar en cada uno de sus hogares a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están a través de mi canal de YouTube. Agradezco muchísimo a tantísima gente que todos los días entra, opina, dice, un día de esto le voy a traer las estadísticas para que ustedes vean ese movimiento que nos ha llevado a tener 21.300 personas suscritas, y tenemos ya poco más de 1,5 millones de vistas. Agradecemos a esa gente que participa, que desde todos los países nos mandan información. Hay gente que me hace llegar datos. Por supuesto, se los agradezco a periodistaeditfebles@gmail.com. Bueno, hoy tenemos, como ustedes vieron, la situación que se ha generado a nivel internacional. Creo que es la noticia del día a nivel internacional, el arresto en la embajada ecuatoriana en Reino Unido del fundador de Wikileaks. Ustedes vieron ahí cuando, obviamente, se recorre un poco de su historia. Vamos a tener detalles de ese arresto y de lo que significa el asilo internacional, o sea, el asilo que tenía, la ruptura de ese asilo que fue anunciada la mañana de hoy por el presidente de Ecuador, que habló en televisión a su país. Una situación que ya algunos habían advertido que podría suceder, incluso después del cambio de mando en Ecuador desde hace años, se veía que todo se encaminaba en ese sentido. Y bueno, hoy estará en nuestros estudios para que hablemos de esto y lo que significa a nivel internacional y demás, Eliades Acosta Matos, que como saben toca los temas internacionales en este programa. Eliades es escritor, filósofo y además académico en el área también de las relaciones internacionales, pues más adelante voy a estar con él. También en este día tenemos consignado desde hace ya algún tiempo la participación de Tahira Vargas, que viene a hablarnos de un estudio que se hizo de la trata de mujeres, sobre todo de personas, básicamente mujeres, niñas, incluso jóvenes hombres en nuestro país, en el territorio. Mujeres que son de Elías Piña y aparecen en Santiago, o que son de la región este y aparecen en el Cibao, o aparecen en el distrito, ¿cómo llegan allí? Ellos hicieron un estudio que lo determina, cómo operan esas redes, hablaron con gente vinculada al negocio, a la trata de personas, una mirada también a los órganos encargados de combatir este flagelo, este delito, porque es un delito, y hablaron por supuesto con las víctimas o con víctimas que ya lograron superar esa situación. Tahira nos hace un conteo sobre eso. Pero antes yo quiero mostrarles la portada del periódico Listín Diario. Listín Diario trae más datos de lo que nosotros traíamos. Ustedes recuerdan ayer que entrevistamos aquí a Guido Gómez Mazara, y Guido Gómez Mazara dice que al presidente del Tribunal Superior Electoral le retiraron la custodia horas antes de que se emitiese un fallo que favoreció a Guido en esa disputa por el control del Partido Revolucionario Dominicano. Había un proceso, el fallo había sido contrario a los intereses de Miguel Vargas Maldonado, 4-1, fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional devolvió por ciertas garantías, luego podemos explicarle un poco de qué se trata eso, y cuando tomaron una decisión, obviamente alguien sopló lo que iba a ocurrir, porque ellos son un grupo de jueces, se reunieron, tomaron una decisión, había una decisión que había que motivarse y dijeron, bueno, el fallo va a salir el próximo lunes. Pues ese fin de semana le retiraron la custodia al presidente del Tribunal Superior Electoral. Según aquí, ustedes están viendo que hizo el Listín Diario, he podido verificar que así fue, se retiró también la seguridad del Tribunal Superior Electoral, el jefe de seguridad, y fue retirado el jefe de seguridad del presidente del Tribunal Superior Electoral. Y hubo una serie de movimientos y de presiones. Yo debo decir que cuando usted lee esa historia, yo veía a Patricia Solano que ponía esta mañana, y esta grosería, es una grosería, es un atentado básico a un sentido de independencia que se supone tienen estos órganos. Y es bueno que la gente preste atención a lo que está ocurriendo con este tema. Vimos que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, anunció la posibilidad de un juicio político a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Antes que lo dijera Reinaldo, ya Guido lo había dicho aquí,
Entonces, esto es bueno que la gente entienda que no se trata de Guido, no se trata de que él fue y le ganó a Miguel, ni de Guido ni de Miguel. Lo que se trata aquí es de la institucionalidad de este país. O sea, si los jueces cuando fallan, cuando van a fallar, son presionados de esta manera, y si después del fallo se pueden dar los pasos que a todas luces indica que se han dado en este proceso. Yo veía, por ejemplo, un tuit que puso el director del periódico El Día, en El Día de Hoy, decía: un juicio político a unos jueces porque fallan de un modo determinado contra los intereses que tenga el Estado. Es loco que nos estamos volviendo, se preguntaba José Monegro. He visto la alerta que da Pancho Álvarez, que dice que esto evidentemente, esta amenaza de juicio político en perjuicio de los jueces, no solo constituye un atentado contra la independencia de estos jueces y contra la labor que realizan, sino un mal mensaje a los órganos autónomos del Estado. ¿Qué mensaje le está mandando, por ejemplo, a los jueces de la Junta Central Electoral? Y yo me pregunto, yo ayer lo decía, ¿cuál es el rol, por ejemplo, que tuvo en este caso el Ministerio de las Fuerzas Armadas a retirar custodias militares, tanto del presidente del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Superior Electoral, que esa parte no la sabíamos, se la dice hoy el Listín? ¿Tiene que tener una intervención cuando se toma una decisión de esta naturaleza algún órgano de los cuerpos armados de la República Dominicana? Eso se dio por superado hace muchísimo tiempo en República Dominicana, ese modo de actuar y ese modo de presionar. Léanse esa historia, búsquenla si ustedes no lo han leído, lean el Listín Diario para que se enteren y prestemos mucha atención a eso, porque a mí me parece que eso es extremadamente grave lo que se está planteando en esa historia que documenta hoy, que no es una presión solo al presidente del Tribunal Superior Electoral, sino al conjunto de jueces. O sea, si en este país los jueces van a fallar en cualquier instancia, usted puede estar o no de acuerdo con la decisión de un juez, y se dan hay los mecanismos para que usted apele, para que usted haga lo que tenga que hacer, pero ¿qué es eso? O sea, ¿desde cuándo tenemos que ver y vivir ese estado de cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Yo realmente me parece asombroso, y ayer cuando vi que Guido puso el Twitter ese, le invité de una vez, porque no estaba planificado, fue cuando vi el Twitter, pero ahora que veo eso y que, bueno, muchas de las informaciones que están ahí, incluso he validado algunas, es increíble. Así que vamos a estar atentos a eso. Hoy no es nuestro tema central, pero sí quise planteárselo. Les llamo a que la lean y si quieren opinar en redes sociales, a mí misma en la cuenta de YouTube, ahorita leo lo que opinan ustedes. Dominicanos y dominicanas, que son 35% en mi canal de YouTube fuera de nuestro país, digan cómo se comportan en los otros países, qué pasa cuando un juez en una instancia toma una decisión que sea contraria o que les parezca. Bueno, algunos se preguntan, ¿qué hace esta gente? ¿Por qué? Si es una decisión que afecta al PRD, pero todo el mundo sabe que el PRD es una mancuerna del Partido de la Liberación Dominicana, y entonces en ese sentido es como si le afectara a ellos también. O sea, eso es lo que está pasando. Pero bueno, el mismo Guido planteaba, ahora que hagan lo que tengan que hacer, el mismo Partido Revolucionario Dominicano, que lleven sus cosas bien, que lleven su fiesta en paz y que solucionen el problema, si tienen que convocar a convención o a lo que sea. Pero bueno, eso es un asunto del PRD. Pero al margen del asunto en sí mismo y de Guido Gómez Mazara y de Miguel Vargas Maldonado, para mí lo que está peor aquí es lo que pase con los jueces. Tengo entendido que la idea incluso es probablemente sustituir al menos uno de los jueces para reconformar allí, dentro del tribunal, como si fuera una represalia. Eso no está bien. Una represalia. Acabamos de salir del caso Miriam Germán. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, estaré entonces con Eliades Acosta Matos.